Hola a todos, bienvenidos una vez más a este su canal de Delicias de Lore. Gracias por estar aquí y bienvenidos a todas las personas nuevas que están llegando al canal. Gracias por estar aquí, gracias por su suscripción, gracias por el apoyo y gracias por dejarme entrar a sus hogares. No se te olvide prender esa campanita, el botoncito rojo que dice suscribirte para cada vez que yo suba un video, llegue a esta comunidad de tu casita. Regalarme ese like, compartir el video que es muy importante y dejarme un comentario que sabes que me gusta mucho leerlos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y feliz día, buenas noches, buenas tardes, a la hora que ves este video, espero que te guste, te encante, es un delicioso caldo de camarón, estilo a mis hermanas, mi hermana Lupe, mi hermana Mireia, que me dio esta receta, súper rico, este camarón sí lo he probado yo, en el canal ya tengo otro caldo de camarón, aquí en esta cajita de descripción les voy a dejar el link para que veas y cheques ese video también de este delicioso caldito, así es que es bien fácil, ahorita les voy a mostrar los ingredientes, y pues, empecemos. Bendiciones y feliz sábado. Estamos aquí con los ingredientes para la receta del día de hoy, que va a ser un caldito de camarón, así es que háganle captura ahí a los ingredientes. Igual, ya saben que siempre se los dejo en la cajita de descripción, todos los ingredientes, así es que empecemos con la receta. Aquí está, sí está bien frisadísimo, ahí se puede ver el hielito. Como les digo, aquí vienen siendo 3 libras de camarón para caldito, entonces vamos a vaciarlos aquí. Nuestro pepper, nuestra agua fría. Recuerden que dijo fría, nada de agua caliente antes de usarse. Ahí está. Que vamos a dejar aquí reposar por unos 10 minutitos en esta agua para empezarlos a utilizar ahorita. Ok, es que vamos a seguir aquí con la receta esta de caldito de camarón. Vamos a ver, aquí ya tenemos esta ollita hirviendo. Vamos a agregarle el jitomate con mucho cuidadito por unos 5 minutitos para que se cocinen bien, ok. En esta olla vamos a agregar lo que va a ser toda la zanahoria y la papita con mucho cuidado. Recuerden que está ya está hirviendo, entonces yo lo primero que dejo es que empiece a hervir bien el agua para agregarle todos los ingredientes. Como ya saben, es importante lavarlos todos. Yo les grabé en forma de picarlos y eso porque ya tengo varios videos donde lavamos la verdura y cómo la picamos. Entonces te das cuenta que ya tengo en un como en tipo cuadritos. Y vamos a agregar la papa y la zanahoria. Unos 20 minutitos más o menos. La zanahoria es la que tarda un poquito más. Pero igual. La calabacita se la vamos a agregar unos 10 minutos antes de apagarle. Igual junto con el camarón. Pero igual así. Vamos a dejar que empiece a cocinar. Miren, aquí se me vino una calabacita. La retiramos. Aquí también le voy a agregar. Igual, ya saben, si les falta sal, se lo agregan. De aquí vamos a agregarle lo que van a ser las 2 cucharadas de nor de pollo y de nor de res. El orégano lo vamos a guardar, a reservar para cuando nos toque licuar el chile con el jitomate. Así es que ahorita que empiece aquí. Se me olvidó mencionarles que también vamos a ocupar un diente de ajo, pero como les digo, igual ahí se los voy a dejar en la cajita de descripción, ¿ok? Bueno, aquí en ese sartén vamos a agregarle un poquito de aceite de oliva, como les había comentado. Vamos a ocupar un poquito de aceite. Viene siendo como le de una cucharadita y media de aceite. Déjenme verlo bien. Vamos a calentar bien calentito. Ya en este, como ya saben, en este lado ya tengo hirviendo la papita. Miren, con las verduritas. Miren qué rico. Aquí vamos a agregarle la cebolla. Bien, qué rico. Vamos a agregar la cebolla que empieza a agarrar ese color. Y ahí estoy intentando un poquito de él. El aire para que saque el humito que se vaya acumulando. Ahí vamos a agregarle. Ya había mencionado el repollo o la col para que se empiece a dorar junto con la cebolla para que agarre otro rico sabor. Igual le puedes agregar todo el repollo que tú gustes, pero aquí le estoy agregando lo de la mitad de mi repollo. El repollo estaba muy grande, estaba pequeño. Miren qué rico. Esta receta más que nada es de mis hermanas, las mayores, de mi hermana Lupe y de mi hermana Mireia. Ellas así hacen el caldo de camarón.
Como ya sabes, yo aquí en mi canal tengo otra receta de cómo yo tengo preparo el caldo de camarón. A mi estilo, a mi manera. Y este pues se va a hacer al estilo de mis hermanas. Así que vamos a ver qué tal nos queda este rico caldito. Como les digo, aquí vamos a dejar que empiece a freírse bien el col. Ahorita por el otro lado te les voy a ya tengo lo que es el jitomate. Me sale que quita el fuego. Recuerden que pusimos a hervir dos jitomates. Miren, ya están listos. Miren, ahí está soltando el vaporcito. Ya le quité la orillita del jitomate y lo has pelado. Bueno, aquí abrí mi lata. Como les digo, es esta de... Y aquí viene molido la salsa de chipotle. Vamos a agregar. Esta la voy a agregar toda. Vamos a ponerle los dos jitomates que ya están están cocidos. Con nuestro vaso de la licuadora. Recuerden que se me va a decirles que dos dientes de ajo y una cucharadita de orégano también va para aquí, también va para adentro. Así es que... Y eso es todo. Así es que vamos a licuar. La tapita, miren. ¿Sí ven? Vamos a ver la zanahoria también. Entonces aquí vamos a agregarle la calabacita. Igual si tienes chayotito lo puedes agregar igual para que esté más rico. Imagínate este caldito, bastantes vegetales, verduritas, bien rico. Así que vamos a dejar unos 5 minutitos más que empiece a cocinarse la calabaza. Y miren, aquí ya tengo mi salsita de chipotle con jitomate y orégano. Igual vamos a probar de sal. Voy a quitar un poquito, así es que vamos a ver con la cucharita. Agregarle sal. Más o menos así. Una cuchara cafetera de sal. El repollo y la cebolla que pusimos a freír. Ahora sí es tiempo de agregársela al caldito. Sí, bien rico. Lo que viene siendo toda la cebolla y el repollo. Ahí, miren. ¿Cómo ven? ¿No se está antojando este caldito? Ahora aquí le vamos a agregar la salsa de chile chipotle. Vamos a dejar que hierva unos 5 minutitos y le vamos a agregar los camarones. Miren nomás. Esta ricura caldito de camarón. Miren, les voy a mostrar cómo va la verdura. Ya la verdura, ya casi está la verdura, miren. Ya se está despedazando. Así es que le voy a bajar bien poquito al fuego para que se cocine un poquito. Aquí ya está hirviendo porque sacó sus burbujitas. Ahora sí el momento de agregar los camarones. Déjenme traerme unas pinzitas. Como les digo, miren, el camarón ya está bien lavadito. Recuerden de lavarlo con agua fría, no con agua caliente. Y con pepe media también están limpios. Miren, ya no tiene nada de tripita, nada de suciedad. Lo único que le vas a dejar va a ser la colita. Para el momento, pues que te sepa rico este caldito. Aquí fueron 3 libras de caldo. De camarones. Así es que ahora sí ya nomás vamos a dejar que hierva unos 7 minutitos más o menos y listo para probar. Como les digo, este lo puedes acompañar, no les mencioné, pero lo puedes acompañar con tostadas, con galletas y pues con tu limoncito, tu salsa preferida, Valentina, Tamazula, habanero, con la salsa que ustedes quieran. Pero así va nuestro caldito de camarón. Vamos a moverlo aquí. Es que miren nomás. Ya un minutito más y ya apagamos. Como digo, unos 5 minutitos que se cocine el camarón. Recuerden que el camarón se cocina bien rápido. Y pues esta verdurita, súper deliciosa. Vamos a probar el caldito. A ver si le falta sal o así está bien.
Apenita familia, Trevito. Yo tengo aquí mi platito. Y este caldito ya está hirviendo. Miren nomás estas cámaras. Estos camaroncitos, miren. Déjenme acercarles más la cámara para que puedan apreciarlo mejor. Ya toda la verdurita está en su mero punto. Miren, ahí está. Así es que vamos a servirnos aquí con mucho cuidado porque está caliente. Ya saben, ahorita lo voy a probar, pero primero vamos a tomarle la fotito de la receta. Miren nomás. Miren. Están bien grandes estos camarones. Por eso les digo, no los tienes que dejar que se cocine mucho el camarón. Porque estos son se cocinan muy rápido. Ahí está. A mí me encanta mucho el caldito. Así que lo vamos a poner aquí. Vamos a agregarle otro camaroncito ahí para que vean. Se vea la fotito. Miren, la verdura está bien cocida. No se ha despedazado nada. Está la zanahoria. Déjenme mostrarles aquí. Miren la calabacita. Miren, ahí está la calabacita, la papita. Así es que... Bueno, y así llegamos al final de este videito, esta receta. Miren nomás, déjenme acercarlo un poquito más para que se les antoje. Miren. Este caldito, miren el humito. Está súper rico. Aparte es bien rinde mucho con los vegetales, las verduras que tú le pongas. Se hace bastante. Miren, yo estoy usando estas galletitas saladitas. No sé si las han visto. Este me recuerdan de México, estas chiquitas, de esas que nos vendían en una bolsita, un cuadrito, y te ponen esta Valentina por 10 pesos, no me acuerdo cuánto era. Pero miren, así vienen las tabletitas de esta clase de galletitas. Yo lo voy a acompañar con esa, pero si gustas acompañarlo con un bolillo, una telera, un virote o con lo que ustedes gusten, el caldo es perfecto. Voy a agregar salsita Valentina. Ya saben que uno para todo es poquito. Salsita, entre más pique. Aunque ya tiene chile chipotle, pero pues es bueno salsita. Y nuestras gotitas de limón. Ahora sí, listo para quemar. Y pues esta ocasión no hice ninguna agua fresca. Solamente es un agua de limonada. Pero... vamos a probar el caldo, que es lo que yo quiero probar. Así es que vamos a ver qué tal. Espero no me queme porque está súper caliente. Ay, con estos frijitos. Créeme que este caldo cae de perro. Miren, aquí está la calabacita. Bien cocinadita. Se hace en tu boca ya porque ya está bien lista. Esta es la papita. Igual yo agarro mi galletita. Y muerdo mi galletita. Está súper caliente. Le pongo más caldito. Hay gente que puede comer súper caliente.